Servidora es la única que habló con gobernadores, con obispos, con todo el mundo que ha venido. Todo el mundo que ha venido. Yo he pedido, cuando teníamos las calles de tierra, a que nos dieran perras para arreglarlo. Vino aquí uno, que ya solo quedan dos alcaldes en el pueblo, porque yo tengo 90 años y he conocido muchos alcaldes. Y muchos jueces. Y muchos de todo, ¿sabe usted? Sí, sí. Todos han hecho cosas buenas y han hecho cosas no tan buenas, ¿eh? Lo primero, que antes no había dinero. Como no había dinero, pues no se podía hacer, porque las faenas que se hacían en el pueblo eran... Azofra, ir a sin pagar. Trabajar era ir a trabajar para el ayuntamiento sin cobrar. Sin cobrar. ¿Azofra se llamaba? Sí, Azofra. Pues la primera vez que echaron el cemento en las calles, fue Azofra. El día que le tocaba a mi marido, venía el aguacil, Antonio Tejedor, que mañana a tal hora, ala. A mi marido, el Delfín, que han ido a trabajar siempre juntos, el padre de José Miguel. Le quiero decir, yo he ido a pedir, gobernador que venía a Castelnau. Piedad, dijo que no, las calles, a que nos den perras para las calles. Claro. Iba, una vez aquí, un gobernador, digo, mire, nos tienen que traer el agua a Castelnau. Dice, el agua, ¿sabe usted lo que dice? Digo, sí, señor, yo sé lo que digo. En todos los pueblos, yo pongo la radio mucho, y a tal pueblo, perras para el agua, a tal pueblo. Y dice, ¿cómo se conoció que usted no ha estado en la provincia de Teruel? Digo, si a mí no me interesa la provincia de Teruel, digo, a mí me interesa desde Híjar para acá. Buenos días a todos y bienvenidos al comienzo de estas fiestas de verano 2014. Por otro lado, siguiendo con la ya tradición del pregonero, este año hemos seguido con el tema longevo. Esto quiere decir que volvemos a tener de pregonera a otra de las más jóvenes del pueblo. Jóvenes no en edad, sino en espíritu, ¿no? y en corazón y en ganas de hacer las cosas. Os presento a la pregonera de este año, Piedad Lucea Guillén. ¡Felices fiestas! ¿Qué hace aquí la Piedad? Y yo, pues les vengo a decir, vengo a felicitarles las fiestas de mi pueblo, porque me han nombrado pregonera, para que venga y los salude a todos. Yo contentísima de ver que se han acordado de mí, porque son muchos los años que tengo. Ustedes ya me conocen. Ya no calques que les diga cuántos años tengo, ¿verdad? ¿Cuántos? Hoy, 18. Así que yo muy contenta y muy orgullosa con la gente de mi pueblo, porque todos tenemos cositas. Pero somos todos del pueblo, todos, porque hoy en día pertenecemos al pueblo. Claro, eso, hoy pertenecemos al pueblo porque los vecinos que tenemos en las casas de allá arriba, pues también son buena gente. Así que yo les deseo que tengan mucha suerte y que lleguéis más para adelante. ¡Más para adelante! ¡Ya son 90! La placa pone el Ayuntamiento de Castelnau a Piedad Lucea Guillén, pregonera de las fiestas de verano 2014 a los 90 años. Castelnau, a los 8 de la tarde. Y ahora pues le vamos a hacer entrega del plato del símbolo del Ayuntamiento, con el escudo del Ayuntamiento.
Hombre, pero dime qué es. Careta, ¿no? ¿Qué es? ¿Galta? ¿Galta? Que tiene mucha galta. ¿Galta? Bueno, a ver cómo van las galtas. Buenas, ¿qué tal es? ¿Qué tal es esto? Ahí estamos a lo bueno, ¿no? ¿Qué? Estamos a lo bueno. Ya te he pillado, ¿eh? 69 años y sin nada de pintura. ¿Vale? Tiene 69, ¿eh? El día 30. Pero dicen que ahora ya no corre ya. Bien. Sin nada de pintura, nada de nada. Bueno, nada, bien, imagínate, bien. Maquilladas y todo. Bueno, matadora. Ya veis como súper bien. Cor. Vete. Qué bien, qué inteligente con bebida. Una, dos y tres. No ves, ya alguna sonrisa, la cosa fluye de otra manera. Vale, os voy a dar, bueno, a ti también, Bernardo, os voy a dar una segunda oportunidad. Lo mismo, vale, lo mismo, pero ya como con un poquito de fuerza, algo de sonido, un ruido, lo que te salga, ¿sabes? Improvisación, así como para estar cómodo en la silla y cómoda en la silla. ¿Sí? ¿Os atrevéis? ¿Una mano? Caballero, se os quedan aquí sobre todo. Muchísimas gracias. Sí, un poquito de sonido. 1, 2, 3.